Grupo Fórmula presenta. Por el bien de todos. ¡Ay! Chumel, buenas tardes. ¿Qué carajo tengo que hacer? Esto es el Flash. La radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, amo de casa. Ya es lunes y ya es la una. ¿Qué más necesita para ser feliz que el orgullo de sentirse bien informados? Y para eso, Dios mediante, primero Dios nos tiene aquí. Con rechiflas y pitorreos, ajos y cebollas, rayos y centellas me reciben al presidente en el campo de los Diablos Rojos. AMLO dice, no estoy loco, sí existe la prensa fifí, sí existe, sí existe. Reaparece la maestra Elba Ester en Chiapas. ¡Agárrense de donde puedan! Y revelan quién fue el manco que esculpió el busto extraterrestre de Benito Juárez. ¡Alto ahí! ¡No se resista! ¡Que nadie se mueva! ¡Súbale a su radito que en contra de todo deseo y de todo pronóstico, ya llegó Chumel Torres! El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio. Señora bonita, muchachos, ya empezamos. Señora bonita, amigo, amo de casa, ya es la una, ya es lunes 25 de marzo de este hermosísimo día. Le saluda como cada día Chumel Torres en el peor noticiero de México. Ahora también por la radio de la República. Me acompañan Osvaldo Casares, Víctor Hernández y todo este equipo de fifis. Yo estaba diciendo Boomel. Boomel. La radio de la República. Qué bueno que ya empezó. Fuera. Yo, güera. Oiga, muchachos. A Ricky, güera. Esto, esperamos que haya tenido usted un excelente fin de semana. Nosotros lo tuvimos también. Quien no tuvo un fin de semana tan padrísimo fue el Prezi. Siento que ya se le volteó ahora sí la tortilla. Hasta poniéndose piratón. ¿Tú crees? No. Yo siento que fue. Te voy a buchear por ese comentario. Sí, que abuchear. Es abucheando, un pelo al tigre, es un pelo al tigre. No, sí, pero es que siento que, siento que a AMLO nunca le ha pasado esto. Eso sí. ¿Verdad? ¿Cómo? Puede ¿no ser, me ¿eh? ¿Quieren no, ajá, todos? Exacto. O sea, siento que es la primera vez que le pasa que no lo quiere toda la audiencia. Y esto es porque usted seguramente se enteró, señora bonita, amigo amo de casa. ¿Qué le digo a usted que está más enterada que qué? Que abuchean a AMLO en la inauguración del Estadio de los Diablos. Durante la inauguración del Estadio de Béisbol de los Diablos Rojos del México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con abucheos y gritos de fuera por el público asistente al evento. Ante ello, alegó el presidente que fue la presencia de la porra del equipo fifí. ¿Sabes qué? Yo es lo que un poquito lo que rescato de la noticia, que él tuvo que hacerlo más evidente. Si no hubiera dicho nada, yo creo que es el tema. Ahí se hubiera quedado. Ese es el tema, porque cuando pasó este video, porque está, ahorita vamos con el video en un ratito, este chavo de la dentadura, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Algo, de los Gibranes, de los señores estos de que les gusta mucho AMLO. Los tanquetos. Dijo, ajá. Ándale, los tanquetos. Dijo, yo estuve ahí y solo fue un porcentaje. Es, si hubieran sido poquita gente, el presidente no lo hubiera notado. Uh-huh. A mí me han abucheado en lugares y cuando son poquitos, no lo notas. Cuando es toda la banda, dices, ok, ya voy a bajar. Ok, okay, voy a bajar de la mesa. Ya, de esta me, boda. Ya me han abucheado. Sí, ya sé lo que decir. Ok, voy a dejar de bailar. Ya voy a dejar de bailar. El plaqueta, que eres mi invitado a tu fiesta. Voy a llevarme mi cerveza. Pero mira, el presidente inauguró el recinto llamado Alfredo Harpelú en la Ciudad Deportiva de la capital mexicana y realizó el primer lanzamiento para arrancar la nueva etapa de este equipo en dichas instalaciones. Uh-huh. Obviamente, la bola fue atrapada por el mismo empresario Harpelú. Donde la bola era México. Donde la bola. Pero bola de billetes, ¿qué? Una bola de contratos sin adjudicación. Pero vámonos con el video, ¿no? Vamos con el video para que usted lo vea y esté más enterada todavía de lo que está la señora bonita. Existe una prensa fifí. No es una invención. Existe el partido de los fifí. Existe el conservadurismo en México. Y no voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. Pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol.
A ver. Primero, nada más una referencia. ¿Saben cuánto costaba el boleto en reventa? No. Hasta 20 mil pesos. Eso sí es cierto. Entonces, si era un público que eran un número uno invitados, ahí estaba José Antonio Mid, ahí vieron las fotos. Estaban muchos políticos. Entonces, fue un momento que no estaba controlado y que sí tendía a ser clase media alta. Es la inauguración. 20 mil pesos. Hasta 20 mil pesos en la reventa. Se manejó reventa. Fueron los acarreados. Oye, no, acarreados eran invitados de 20 clase mil. Págales el boleto a un camioncito de acarreados para que veas. Exacto, o sea, si, ese es el tema. Algo que dijeron acarreados en el Zócalo. O sea, si había fifís. Algo que dijeron hace rato se me hizo muy interesante de independientemente hubiera sido el rey, lo que sea, sí, le hubieran abucheado. Es como lo que hace el mexicano, ¿no? Abuchear. Sí, si entra el director de la escuela, ¡bú! Sí, exacto. Exacto. Aunque te caiga bien. Aunque te caiga bien y te... ¡bú! Es el reto al poder. Es el reto a la autoridad. Es el reto a la autoridad. No, y aparte vives en el anonimato. Estás en un partido, güey. O sea, aparte... Y había Chévez. Y había Chévez. Te agarran jalado. ¿Qué claro, dices? Claro, claro. Claro que sí. Con el hocico caliente. Con el hocico caliente. Exacto. ¡Bú! Sí, como muchas cosas, obviamente les ardió tanto que lo hicieron más evidente y ahí estamos todos burlándonos de que lo hicieron más evidente. Exactamente. No hubieran dicho nada, se hubieran quedado calladitos. Perdón, oye, eso hay que decirlo. Excepto el ciudadano expresidente. Felipe Calderón. No se me burlen. Felipe Calderón sí salió a decir. ¿Estás apoyando a Felipe Calderón? No, sí, no, sí. El régimen. No, cállate, Ricardo. No, el tema es que, o sea, el expresidente Felipe Calderón salió en un tuit a decir, chavos, sí me reí todo, pero... se me cayó un poquito la cuba de la risa. Sí, sí me reí un poquito, la segunda cuba ya. Pero eso no falta de respeto, esto que están haciendo, no lo deberían hacer por nadie. A él le pasó en el cuando inauguró el Santos el de Torreón. El de Torreón. Es que le pasa a todos los todos le va a pasar. Y a los futuros. Es de presidente. Sí. Nomás que siento que AMLO es la primera vez que le pasa la bucheada. Porque mira, a Calderón se le resbalaba todo. Sí, decía de... como me la ve Sansón y me la peina Dalila. No se la tome personal, señor presidente. Fue una no se la tome personal. No es el poder. Así es el poder, ni modo. Tampoco culpe a... Sí, no, no es una organización. Que no, y aparte hay su hijo atrás aplaudiéndole. Debemos sí, no, no. Ay, si hubo dos, tres bandillas, sí, seguro sí. Tolini está ahí. ¡No me aplaudan, por favor! Está grabando en plazo. ¡Leave AMLO alone! Exacto. AMLO agregó que el país siempre juega en equipo y ahora redoblará sus esfuerzos para jugar en conjunto porque México es el campeón. ¡Home run! Oye, pero esto ya pues tuvo que salir a aclarar el presidente Andrés Manuel López Obrador que la prensa fifí no es mi invención. Sí existe. Porque aclaras cosas que nadie te pidió, güey. Sí. No. Es como el amiguito imaginario. Si mamá, si no existe. O es como decir, no me va a reelegir cuando no te puedes reelegir. Exacto. El presidente guía la luz. Andrés Manuel López Obrador aseguró que la prensa fifí y conservadora no es hoy una invención de él, porque sí existe. Y también de esto tenemos video que Uri, mándalo otra vez. Existe una prensa fifí. No es una invención. Existe el partido de los fifí. Existe el conservadurismo en México y creo que nunca ha desaparecido. Entonces, no están de acuerdo con nosotros. Fueron nuestros adversarios. Entonces, el señalar de que existe un partido conservador y que existe una prensa fifí, pues es decir lo que considero real. ¿No es una invención? ¿Cómo que dice lo que considero real? Podría estar equivocado, podría es que no ser. Sí. ¿Qué? Lo que les molesta es el apodo fifí. Sí existe una tendencia conservadurista la en derecha. México. La lo derecha. Que les prendió la mecha fue el fifí, ¿verdad? El fifí. Pues no, claro. O sea, lo que prende la mecha, yo creo, estoy hablando aquí, es este rollo de que están llamando a la reconciliación y a que no polarizar, y de todos modos existen buenos y malos, existen mis adversarios y yo que soy el más bueno de todos y todos los que me atacan son los malos. Entonces, pues está el discurso ahí para los dos lados. La onda es esa, o sea, no puedes llamar a la no polarización si desde el púlpito presidencial estás polarizando. Sí. Decía Emily Green, que es una reportera gabacha, dice el presidente, lo traduzco, el presidente mexicano tiene una hora de conferencia de prensa hablando de cómo va a defender a los periodistas, porque las están asesinando a tasa de uno al mes. Y luego los acusa de ser snobby, que es fifí. No pasados 10 minutos
de estos dichos. O sea, la cosa es contradicción. Exactamente, es el tema. O sea, sí, obviamente existe prensa que lo va a atacar, porque ha existido prensa que ataca toda la vida a todos los presidentes. Esto no está exento a solo Andrés Manuel, bebé. AMLO manifestó que las manifestaciones de lo que llama... Manifestó que las manifestaciones. Prensa, bifi, son parte de la democracia, de ejercer su derecho a expresarse con libertad, aunque aseguró que no se va a quedar callado ante la hipocresía del... ¿Cuándo se ha quedado callado, hombre? Pues está bien. Mira, acusó a la prensa fifí de defender gobiernos que persiguieron a periodistas. Ellos defendieron a gobiernos que por consigna les quitaban sus programas y los desterraron, como el caso de Gutiérrez Vivó. Y Carmen Aristegui mencionó un poquito eso. ¿Mencionó Aristegui? Sí. ¿Qué dijo? Dijo, exacto, en esta frase, se habían quedado callados y a Carmen Aristegui. Se habían quedado callados con las persecuciones de Aristegui. Sí, Aristegui y Gutiérrez Vivó, y que ahora sí. Ahora sí están saliendo. Ajá, pues es el contrapeso natural, o sea, es los que ellos eran antes, ahora, o sea, son los del otro barrio. Hubo una pregunta muy buena del equipo de Ciro Gómez Leyva, que hoy fueron a la mañanera, y dijeron esto, que si el decirles fifí no le decía a los narcos que, pues... Que si, ay, acabo que AMLO también está en contra de ellos y se los echan. Ah, sí. No, eso es todo. No, hay que hacer eso. Vamos a un pequeño corte comercial. Volvemos después de esta pausa rapidísima. El peor noticiero de México. Ahora también por la radio de la República. No se vaya a ningún lado, señora bonita. Aquí seguimos otros 15 minutillos. Quédese, véngase por acá. Abráceme. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, vamos de casa. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Un abrazo a toda la godiniza bella que ya se está conectando. Nos dice Alba Lara, ¿por qué no subiste pulso? Es que no estuve el fin de semana, bebé, entonces no pude grabar. Andaba organizando una porra en un estadio. ¿Fue al base? Casualmente. Sería un partido, hombre. De lo que más le gusta a Chumel Torres, el béisbol. Hombre. Sí, he sido muy fan. Abuchara, o sea, te han bateado muchas veces. Dice Cami Edith, hola, en Cablevisión su programa no tiene sonido. Cambia de quita el mute. Súbele al volumen. Aparte, no tiene sonido. Y lo estás escuchando así. Es que Cablevisión no paga todo el sistema. Entonces... Quítale el mute. Ana Lucía dice, al viejito santo no le gusta la crítica negativa, solo quiere que la paro donde digo, a todos, pero sí. En su caso, pues sí, es muy notoria, muy, muy notoria. Un saludo al papá de Amira Vera, que hoy es su cumpleaños y nos ve, seguramente se llama Amiro Vera. Felicidades. Amiro Vero. Amiro Vero. Y saludos de Guadalajara, siempre te escucho, voy a la universidad, salúdame bro, un saludo para Fernando Flores Mechuque. Saludos a Humberto Ramos, que se acaba de conectar. Hola, mi bebé Humberto. Hermoso. Dibujante fifí. Julia Mendes dice, Chumel, creo que a mi hijo le gusta tu sonrisa, porque cada vez que lo hace, ella también sonríe. Oh, tiene 4 meses. ¡Qué bonita! ¡Vete! No, ya, mejor, Chumel. A lo mejor él oye al de Pets. ¡Al perrito de Pets! Sí. Ya me lo viene. Muchas gracias, saludos. Julia Méndez. Dice, mándame un saludo, dice Alejandro Vargas. También mándale saludos a mi hermano Martín, que hoy es su cumpleaños. Solo al señor Martín Avendaño. Saludos a Abraham Salgado, dice, saludos a los tres. Saludos, Carlos Dávalos. Desde Puebla, dice Edu Romero, ya hace falta escuchar la prensa. Fifi, pues tantita prensita fifi, hombre. Ah, saludos a doña Lupita, la mamá de Carlos Dávalos. Chumel, mándale un saludo a su mamá, por favor. Saludos, señora. Chumel, mándame saludos. Te escucho con cheve en mano antes de una junta de trabajo. Joder, la chica, es la una, cabrón. Va a entrar una junta, ¿sabes? ¿Trabajas en máquina 501? Espérate, es lunes. Va a una junta y ya trae cheve a la 1:14. Carnal, tú eres un héroe, güey. José Banderas dice que dónde está el pulso, que no puede enterarse de los conocimientos. Tú eres México. Aquí está el pulso. Pues aquí estamos. Es el equivalente. No pasa nada. Dice Chumel, manda saludos a toda la banda Mexa en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Emilio Contreras, un saludo para allá, todos los. Saludos al Tambito Fifi. Saludos, Tambo. ¿No está escuchando el Tambo? Ahí está el Tambo. Ay, saludos a Juriquilla, tambo, Querétaro, bebé. La zona más fifí de Querétaro. Juriquilla, dice Juriquilla, sí, es súper fifí, Juriquilla. Pues no, es bonito. No se escucha nada fifí, ¿eh? Juriquilla, no, hombre, está súper fifí. No, digo, sí, fifí, o sea, pero no se escucha, ¿estás no de acuerdo? No le sabes. No, le sé exactamente. Te voy a llevar por allá, te voy a llevar a Querétaro y vas a ver. Vas a entender. Y está bien bonita como todas las fifís. Querétaro es fifí en general. Querétaro es bastante fifí, sí. Venga, ya. Bueno, vamos de regreso. Dice, sonaste que te dio envidia, que te dio.
de las redes. A la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo amo de casa, ya estamos de regreso en el peor noticiero de México. Ahora también por la radio de la República. Les saluda como cada día Chumel Torres, nos acompaña Víctor Osvaldo y todo el equipo que hace posible este programa, abucheado por tantas personas, bateado por tanta gente. Pero mire, qué vergüenza, pero aquí sí que es iba a decir, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Señora bonita, le tengo una mala noticia, noticia escabrosa. Y esto es porque el Bester Gordillo reapareció en Chiapas. Así es, los avistamientos están a la orden del día. Ya fue Carlos Trejo para allá a investigar. Y es porque al parecer la profesora Elbester Gordillo Morales reapareció públicamente desde la tumba y fue liberada. Chiapas, tras 8 meses de haber sido liberada de los cargos que se le imputaron. Es que pensé como en liberación. Así yo me quería con que se abría una trampa también, de los cazafantasmas, es que lo así decir, un cuadrito y salía Elbester. Que la liberaron así, pero con un pentagrama así. El butón invoca Elbester. Habla al revés. No solamente. Why you do this to... Aparte la música, ¿verdad? Así de, maestro Elbester, ¿es usted? ¿Qué prefieres que se te aparezca? ¿Michael Jackson o Elbester en este momento? No sé. Están a nivel. Oye, aparte qué feo, mi gente, ya estás en Chiapas, que ya está gacho. Ahora aparte, ya nomás están las fotos ahí. O sea, no apariciones, ahí está. Ahí está la maestra. Es un poltergeist. Es un poltergeist, carnal. ¿Sí? A la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores. Oye, está selfie la vieja. ¿Verdad? Estamos viendo las selfies en este momento en la pantalla y imagínate tomarse. Sí, está bien el guajizote, ¿verdad? iPhone garra. Sí, iPhone garra, sí. Nomás, si fijas, es una pata de chivo. De cabra. Es una pata de cabra, otra es una mano de gallo, o sea. Me encanta que la nota cada vez se pone más escabrosa porque dice, a la ex lideresa se le vio físicamente sana. O sea, ya empieza mal la nota. Durante una comida, o sea, qué ganas te dan de comer después de veces. Como, no, imagínate, ya. Así. Ya estuvo. Aquí le tengo esas manitas de hacer, no, muchas gracias, ya, así déjalo. Pues, tras concluir la primera. Choche casi escupe la voz. Asamblea Nacional de lo que será su próximo partido, denominado Redes Sociales Progresistas. Mire, el sábado pasado, en la hora del diablo, el sobrino de la maestra chiapaneca. A las 3:33 de la noche. Ricardo Aguilar Gordillo encabazó en Tuxtla Gutiérrez la primera. ¿Encabazó? Así lo encabazó. Dije encabezó. Dije encabezó, sí. Con cabeza de chivo, entonces. Encabezó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la primera Osvaldo, asamblea estatal. Osvaldo, sal de Víctor. Estaba hablando en maya, en realidad. A ver, voy a perdón, ¿quién encabezó? Perdón, ya, todo. Ricardo Aguilar Gordillo. Que es en el apellido sobrino, tiene la penitencia. Sobrino, exactamente. Ah, okay. Es que se me hace que se parece a Arnoldo, pero bueno. En donde se dejaron ver miles de militantes y no militantes acarreados. No serían espectro, carnal. O sea, no serían de verdad así como de. Y sí existirán. Como todos. los de ¿cómo se llama la película? Los piratas los piratas del Caribe. Uh-huh. Que llegaban así como los fantasmas así. A lo mejor esos se con la luz de la luna. Sí. Pero mira, todos se llevaron su regalito de torta y chesco. Y aparte su bolsita con sangrita tipo A positivo. Que es, exacto, lo que, sí, lo que bebe la maestra por las mañanas. Sus dientes de ajo. su hígado crudo. Allá no cenaba. Allá cenaba. La maestra se tomó que sus fotos, que su selfie con el asistente durante las 4 horas que duró la aparición allá en Tuxtla Gutiérrez. La manifestación. La manifestación física, pues nada más si podríamos que nos corrobore en su momento Carlos Trejo, si nos puede llamar aquí a las oficinas de Radio Fórmula y constatar que efectivamente pues están las imágenes clarísimas. Sí. ¿No están borrosas? No están borrosas. Yo digo que, no están borrosas. Son. No, yo digo que es Photoshop, ¿eh? No, carnal, ya las pasamos aquí por el departamento de... Carbono 14. De Carbono 14, fenómeno espectral. Y todo coincide que la maestra de verdad se manifestó. Y pues el latino está bien, fue la superluna, fue Mercurio retrógrado. No sabemos qué está pasando, pero ahí están las apariciones. Yo creo que van a haber más. Van a haber más a medida que vaya. ¿No sería una activación de ahora que van a sacar The Witches otra vez? ¿La de las brujas? Sí. Estaría padre que le metan a Premier, hombre, ¿no? En fin. Iba a decir más cosas, pero no pasa nada. Y eso, vámonos a otra, hablando de señoras espectrales.
Jacob Polensky. Y es que denuncian a Jacob Polensky por irregularidades en la designación de Barbosa. ¡Vaya! Ay, ¡qué raro! Pero sonaba todo muy regular, hombre. El senador y aspirante a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la presidenta de Morena, Jacob Polensky, al señalar que mantuvo... Lo estoy diciendo mal adrede porque le voy a decir, ni siquiera sabes pronunciarlo, mugre fifí. Porque al señalar que mantuvo una actuación indebida en el proceso de elección de candidato. Mijo, pues si quieren elegirlo con las sillas locas también se van, ¿eh? O sea, a ver, cada quien su partido. Y el que venga se va a aceptar. ¿Sabes? Pues ¿cómo le hizo? ¿Cómo? No. ¿Qué vas a decir? ¿Qué haces, Navar? ¿Cómo le hizo Barbosa? ¡Ah! A decir del legislador, es necesario investigar el procedimiento de encuesta con base en la cual se eligió el candidato gobernador y el acto material de designación en favor de Barbosa Huerta. Entonces, básicamente está diciendo: a ver, que muestren acá las encuestas, cómo lo hicieron, de dónde salió esa información. Nunca las van a enseñar, hombre. Claro que no. Es un cuestilla. Dijeron nada más que habían participado 1,400 y no sé qué tantas, pero no dijeron cuál fue el procedimiento. Ni si estaban vivos o muertos. Ya ni se los pregunten, hombre. ¿Para qué le hacen de jamón? Nomás en este dazo y ya. O sea, también ustedes. En su escrito, Armenta considera que la postulación de Barbosa se dio de manera arbitraria, nombre, y manifiesta que se reserva su derecho a ampliar la demanda. O sea, ya no voy a decir nada más. Ah, o sea, ya nomás dijo así, nomás señaló y se quejó ya. Tiró la piedra y se escondió. Si yo hubiera demandado por esto, pero no va a demandar. Exacto, ah, si lo hubiera hecho en realidad, hubiera sido porque... No, es porque me agarraron de buenas, si no, mira, los demandos. Siempre queriendo meter la pata. Oye, a quien no agarraron de buenas fue a las redes esta fin de semana, porque se puso color de hormiga. Y esto es porque, pues sí, cientos, bueno, decenas de mujeres por lo menos denunciaron acoso y violencia sexual en el ámbito literario. Bueno, esto ya se pasó a muchas más cosas. Sí. Pero empezó por ahí del sabadillo. No, desde el viernes. ¿Desde el viernes? Sí, creo que sí. Y eso es porque un grupo de mujeres, bueno, ya varios grupos de mujeres se han unido en redes sociales para denunciar acoso, violencia y agresión sexual, fíjate, en el ámbito cultural y literario. Esto es a través del hashtag MeToo Escritores Mexicanos. Esto es diferentes mujeres que están diciendo: ¿sabes qué? Pues a mí este vato que escribe poesías me acosó, a mí este señor que escribe libros me agarró una pompi, no sé qué. Y diferente. Incluso agresiones no físicas. Sí, no físicas, sino llegan incluso a ser agresiones psicológicas, pues no sé, como intercambio de favorcillos, ya sabes. Ajá. A mí se me hace un efecto positivo en tanto que no sea linchamiento. O sea, decir, si sabes qué, a mí este canijo me hizo ABCD, por lo menos que le tenga miedito, porque se puso la cosa, o sea, que todo el mundo estaba así, que ay, Dios mío. A mí se me hace muy necesario, porque no hemos estado nosotros en ese caso, no nos ha pasado a nosotros, bendito Dios, espero yo nada, perdón, Víctor, pero aquella vez fue un accidente. Pero, así estuvieron las redes con esta, y señalaron a mucha banda. A mucha banda. Mucha. Y se extendió no solamente al literario, cine, teatro. Ya empezaron todas las más periodistas modernas. También. Sí, periodistas, y también ahorita en estados, por estados se están haciendo estas acciones. Mira, esta campaña de denuncias de acoso y abusos sexuales, Me Too, o sea, surgió hace un año, si todos recuerdan, en Estados Unidos con lo de Harvey Weinstein, y también se reflejó en México, pero ahora ya lo tomaron, tomaron esta parte del Me Too y como estábamos diciendo ahorita hace unos momentos, lo agarraron ya específicamente con escritores, periodistas, sí, que se fueron gente del cine. Como por los diferentes medios, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Diferentes gremios, perdón. Y se están haciendo cuentas especializadas o vaya, que particularmente reciben estas denuncias, ya si quieren hacerlas de forma anónima o decir su nombre, y las están posteando constantemente. Entonces hay cuentas de Me Too, escritores mexicanos, Me Too cine, Me Too periodistas mexicanos. Entonces, digo, hay muchas historias ahí de terror, la verdad, pobres chavas. Sí, hay historias de terror. Mientras tanto, acá en México se creó una cuenta en Twitter, @ Me Too Escritores, en la que invitan a mujeres a participar. Y el diálogo es: si te da miedo denunciar, manda un mensaje y publicamos el nombre del agresor junto con la historia. Esto es de manera anónima. Sí. O sea, las morras lo que hacen es mandar un DM y le dices: ¿sabes qué? A mí, así, pon tu, por decir un ejemplo, Víctor Hernández. Por decir, lamentarte un nombre. Así. No estás dando ideas, chupete. Por lamentarte un nombre, Víctor Hernández en Comic-Con. Así, esto es un caso muy serio, muy delicado. No, está muy cañón. Sí, sí, sí. Y en dicha cuenta se pueden leer varias acusaciones por, fíjate,
golpes, abuso sexual, exhibiciones de fotos, violencia psicológica, abuso de poder, abortos forzados, entre otros. Una porquería lo que se está exhibiendo. Y la neta, tantito que bueno. Qué bueno que la banda se ponga las pilas, las chavas, y que más y más güeyes que tuvieron, o sea, que hicieron estas cosas, pues por lo menos que sienten el miedito de estar en la plaza pública, ¿no? Incluso yo leí ahorita en la mañana a un, dentro de estos casos, que también había chavos que habían sufrido acoso por parte de periodistas, o sea, entonces, digo, no nada más se extiende a lo de las chavas, eran obviamente los menos, pero sí había un par de casos ahí de abusos de poder por parte de... Sí, cierto, acabo de leer de que Armando Manzanero salió a decir que... Y Armando Manzanero dijo que a las mujeres les gustan que las acosen. Que las acosen, okay. Ay, Dios mío. No quiero defender a mi paisano, pero... No puedes, más bien. No, bien, no, pero lo que quiso, o sea, el señor estaba diciendo, sí, o sea... Les gusta que las cortejen, o sea, como que confundió cortejo que les coqueteen con las coqueteen. Sí, y es como, sí, señor, creo que usted no entiende la palabra acoso. Y sí, puede creo que hay una generación que todavía piensan que el piropeo en la calle, con respeto, es recibido. Correctamente. Sí, es bien recibido. Que tampoco es bien que recibido. No es recibido. Digo, pero es una generación que. Ajá. Y que basaron muchas canciones en eso, ¿no? Que, a ver, había mucho menos puntos mucha de encuentro para conocer personas, entonces en la calle había mucho más abordaje. Ahora se ve diferente y pues ha evolucionado. No es ni bueno ni malo. No sé si es mal. Pues qué bueno, y si usted tiene este tipo de situaciones y si tiene algo que decir, pues ahí están las cuentas. Son diferentes cuentas en Twitter. Solo hace falta buscar el hashtag MeToo para encontrarlo. Nosotros nos vamos, regresamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Chumel Torres, nuestro compañero Víctor Osvaldo. Y regresamos el día de mañana. Le digo, Joaquín, ahí te va. El cuarto de la nacional. No escuché bien. Fue un jugo. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres. Y estamos en Facebook Live. Cabrón, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice la gente? Chumel ya estaba en la escalera, güey. Bueno, pero aquí nos quedamos nosotros, Chumel. No, no pasa nada, perdónenme. Dice, es muy peligroso porque hay mujeres que por venganza pueden acusar falsamente. He conocido personas. También esto es probable. O sea, sí. Son las menos, ¿eh? Son las menos. Sí, son las menos. Yo creo que, llegas a un punto. Es muy difícil también que se aviente alguien a decirlo. Para empezar, hay que ser muy canalla. Mira, ¿sabes qué pasa, güey? Aquí es una cosa en la conciencia que a quien queda, güey. O sea, si la banda está eriza, todos los escritores, todos los diseñadores, todos los periodistas que están en estas ondas. Están preocupados, están asustados. Algo traen en la mochilita. Traen en la mochilita. Me encanta el comentario de Víctor David de la Fuente. Dice: hace más de una hora que no está bien la señal. ¿Qué no se dan cuenta? Amigo, el que debes darse cuenta eres tú. Amigo, date cuenta. Eso es el carrier. O sea, si se fijan, si Cablevisión lo trae mal, pues es Cablevisión que no está revisando. Pero todo lo sí, demás porque bien. Aquí nos vemos bien. De hecho, lo estás viendo en el Facebook bien, estúpido idiota. Y además, hace una hora. Hace una hora ni siquiera estábamos. Audiencia. Dice: me alegra que todas hablemos. Hay tantas cosas por corregir. Estamos absolutamente de acuerdo contigo. Dice: ¿es considerado violencia la voz sensual de Gabriel o Mimi? Sí es. Sí, en algunos estados está prohibido que yo pida. Es arma blanca, incluso. Arma blanca. Se platicó mucho en Aguascalientes cuando subieron la señal aquí. Dijeron: oigan, pero está la voz de Gabriel. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros? Sí, y ya seguro que la queremos al aire una. Se va a disparar los embarazos. Dijeron: no, pues, ok, va. O sea, no por ti, Gabriel. O sea, nomás confundes a la gente. Dice Estela Villafaña: salúdenme hasta Guanajuato. Osvaldo, saluda a mi amiga Julieta. ¡Nadie le saludó! No, es que no es el saludo ya en ya sí. Ya sí leerlo, ¿verdad? Ya en sí leerlo. Ya si lo leímos, ya es el saludo implícito. Tómele nota, señora. Ya, también nos cansamos nosotros. No hagan Me Too saludos. No, cállate. Dice Víctor: ¿dónde compraste tu playera, Vicky? En Le Chopé, en el Chapo. ¿La gorra? Le Chopin. La gorra es de Antifashion de Guadalajara. Y los audífonos son Sony. No, bueno, ya Víctor en patrocinio. Los audífonos son Sony. El nuevo ¿Y tu caldo de pollo? Oye, mi caldo de pollo es Nor Suiza. ¡El mejor caldo de pollo! Oigan, vamos a... Póngaselo a su atún, a sus verduras. Usted sabe a qué se lo... Que quiero tocar aquí. No me estés tocando tu mano. El cumpleaños de Gabriel ayer. ¡Bravo! Felicidades, Gabriel. Gabrielito, ¿cuándo cumpliste, Gabrielito? Vamos a dejarlo en eso. Vamos Neta, a dejarlo. Cumplió. Ya es mayor. Ya llegó. ¿Estás más allá o más acá de los 43 de Ayotzinapa? Ya acabo de superar al. ¿Ah, sí? El número mágico. El número del.
Sí. Oye, ¿cómo lo festejaste? Platícanos. Pues fíjate que me fui aquí con los muchachos. Usted no estaba, señor, pero nos fuimos a echar una chevita y un... No, hombre, pero Ricky tomó un refrigerio. ¿Qué sentiste de tomar por primera vez, Ricky? Man Antonio, es un sentimiento muy extraño, o sea, te mareas un poquillo. ¿Qué pero sentiste, Ricky? Me salía la risa. Sí, sí, no, hombre, es muy divertido. Man Antonio Chirino tiene una historia que dice: primer acto, mi jefe se queda... Me queda viendo por aguantarme la risa. Segundo acto, mi jefe me regaña por reírme. Tercer acto, me doy cuenta que mi jefe está viendo la radio. ¡No mames! Güey, qué cagado es. Entonces, ahí hay de todo. Dice Dianichi Huitrón, dice: Gab, feliz cumpleaños, bebé. Ay, gracias. Feliz cumpleaños, gracias, perro, muchachos. Dice también Daniel Alcántar y Vanessa Carrasquel. Ricardo Escobar también está todos muy felicitado, bebé. Esto ya es casi de acoso ya. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde en la Radio de la República. No se olviden que... Oiga, perdóneme que lo interrumpa, señor. Pero mucha gente está queriendo saber qué dijo usted a la hora de despedirse. Nada. Yo creo que estos días se me enteran. Tosió. Mire, esténse pendientes. Yo nada más puedo decir: esténse pendientes de Federico Arreola. Exacto, en estos días. Exacto, pues digan los demás. Puede ser que diga lo que digan los demás. A ver, ya son más de la 1:15, amigos. Yo creo que ya hay que irnos. Más de la 1:15. Cuarto. Yo pensé que pasaban cuarto para la 1. Ya, vámonos. Okay, ya, hombre. Muchas gracias, nos vemos estupendo. Nos vemos mañana. De las redes a la radio. La radio de la República con Chumel Torres.